procesos electorales, que ya sabían lo que era una organización y una estructura a nivel nacional, que ya sabían lo que eran competir contra el país. Sin ellos y su amplia mayoría interna, jamás hubiéramos podido ganar el 2013 y el 2017. Y por supuesto con nuestro coordinador general, que viene de esa tradición política y que le y que entiende muy bien cómo funciona. Por parte de las organizaciones populares, teníamos la tradición de lucha. Ellos fueron los que nos enseñaron a tirar las llantas en medio de la calle, a hacer el afiche improvisado, la manta con el mensaje, la movilización popular, la toma de calle. Es decir, la protesta pública aquí siempre las hicieron los movimientos sociales. Y aquí quiero hacer un apartado. En determinado momento, cuando hablamos con el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, que estaba discutiendo la al interno del Frente Nacional la creación del Partido Libertad y Refundación, él nos dijo una cosa, nos dio un consejo bien importante, y fíjese que yo lo quiero traer aquí porque es parte de nuestra historia centroamericana. Fíjese que el presidente Daniel nos dijo: cuiden su movimiento popular, porque en Honduras la mayor cantidad de las conquistas que tiene ese pueblo los han logrado a través de lucha popular, no a través de partidos políticos. Incluso aquí, cuando los liberales se ufanan, digamos, de lo que fue el gobierno progresista de Pajarito, de Vida Morales, en realidad lo que fue el cúmulo de las demandas del movimiento social que venían de la huelga del 54, ¿verdad? Y que se habían estancado por mucha represión. Pero sí fue la presión del movimiento popular la que logró esa gran cantidad de conquistas en ese tiempo, que bueno, que terminaron desgraciadamente también en un golpe de Estado. Lo mismo con el desarrollo del movimiento campesino en los años 70 y la reforma agraria, fue la presión de los movimientos sociales, y así en los 80 movimientos estudiantiles y movimientos gremiales lograron derechos a pesar de los niveles altísimos de represión. Entonces, en nuestro movimiento social nosotros tenemos que tener una fe, porque hay una trayectoria histórica, pues, de ganar derechos y conquistar derechos. Y finalmente, pues, la izquierda hondureña, que tiene también una tradición pues muy maravillosa de lucha, ¿no?, que hay que conocerla de cerca. Lastimosamente está todavía en la tradición oral y muy poco escrito, y además que tenemos muy poca costumbre en Honduras de leer. Pero si nosotros miramos, la huelga del 54 fue organizada por un partido comunista, los movimientos campesinos y gremiales de los años 60 y 70 también tuvieron partidos de cuadros, partidos de izquierda atrás, no digamos en los 80, que incluso llegaron a ser organizaciones político-militares y que demandaban derecho. Entonces también ahí en la izquierda está la tradición de una visión más global, más histórica, del acervo cultural, que combinando todos estos factores fue que nació y que se perpetúa libre. Hoy estuvo el presidente Zelaya justamente dando una entrevista para esta casa de radio, y él hablaba que el hito de fundación del partido es la cuarta urna, que por supuesto tiene muchos elementos para que lo sea como hito de fundación. Sin embargo, a mí me parece que hay otras tradiciones de lucha que se juntaron en la fundación de Libre, que coadyuvaron pues a crear el partido que hoy tenemos. Ahora, por el lado de la crítica, como dicen ustedes, que tenemos que evaluar a nuestros diputados, a nuestros alcaldes, a nuestros candidatos. La verdad es que se arrastra mucho tradicionalismo también, porque en 10 años no se ha podido lograr una escuela de formación, digamos, una institución de formación política ideológica como el partido lo necesita, aunque ya tenemos una que se fundó justamente este año, que dirige el compañero Gerardo Torres, que ha hecho esfuerzos esporádicos a nivel nacional, en la medida que las posibilidades se lo permiten, de ir a hacer un refrescamiento de lo que es el partido, de nuestra historia, y sobre todo de análisis también de coyuntura, y otros esfuerzos de formación que hay, muy aislados todavía. La verdad es que para formar dirigentes se ocupan procesos más rigurosos. Yo creo que se ha comenzado, yo aplaudo que se haya comenzado pues con esto del Instituto de Formación, y felicito y saludo los esfuerzos que se han hecho, que coordina, como ya ha dicho nuestro amigo también, Gerardo Torres. Pienso que por ahí estriba uno de los principales problemas. Lo otro, que el partido mismo no ha definido muchas dinámicas internas a través de reglamentaciones y otro tipo de reglamentos, pero pueden ser otro tipo de dinámicas o místicas que lo pudieran convertir en un partido con mejor y mayor dinámica. Yo siempre me encuentro con gente de Libre y les digo: ¿y ustedes qué los tiene haciendo el partido?
Nada, dicen, o sea, es como es que esa es parte de la tradición política del país, ¿no? Que los partidos solo se activan para momentos electorales. Y la verdad es que tenemos una gran cantidad de gente, estamos hablando de centenares de miles de personas que están dispuestos a hacer cosas, ¿verdad? Pero que ya vamos a llegar, tenemos un apartadito, para que hace falta todavía alineamiento y direcciones para eso. Diría que a lo que está contestando Gilberto, agregarle que también Libre condena las prácticas negativas que mencionaba. Sí, claro. Tales como la acumulación de cargos. Claro. También tales, dijo, como el nepotismo. Por supuesto. Los privilegios de grupos. Y plantea la separación del gobierno del partido, o sea, como tal. Sí, claro. Nosotros no creemos en el partido único, como Partido Libertario y Fundación. Si me preguntan a mí, la sociedad está dividida actualmente en dos sectores principalmente. Una es la oligarquía, ¿no? O sea, y sus partidos políticos, los partidos tradicionales, y otros somos el resto de los hondureños. Si nosotros pensáramos en el partido único, yo pensaría en ese partido del resto de los hondureños y no del partido de la oligarquía. Pero así es de poderosa la oligarquía hondureña. Estamos hablando del 1%, o menos del 1% de la población, que tiene más del 90% de la economía nacional. Y que, a pesar de nosotros ser mayoría, tenemos una correlación casi equitativa de las fuerzas, más que, sin embargo, ellos tienen el apoyo también del Imperio Norteamericano, lo que los hace, pues, en la balanza estar más fuertes que nosotros. Pero para superarlo, el pueblo tiene que organizarse, el partido, por supuesto, debería ser vanguardia de ese proceso de organización y concientización, y en ese debate justamente estamos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos de Libre un partido más allá de lo electoral, ¿verdad? Que vuelva a su papel movilizador y organizativo de las masas, por lo menos opinión de algunos de nosotros, eso es lo que se debería, y cómo no caemos en ese calendario y en esa lógica puramente electoral de la oligarquía, que evidentemente no nos beneficia. Ahí es la pregunta. Sí. José Manuel, el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, dijo, el coordinador general nacional y la figura pública, vocero y discurso. Pero yo pregunto, ¿la Secretaría de Organización tiene un registro de la militancia de Libre organizada en colectivos? No le digo de toda la militancia, sino que de los que están organizados en colectivos, de los que están organizados en comandos. ¿El secretario de Poder Popular tiene su plan de divulgación de la doctrina de Libre, que es su responsabilidad, a esa militancia organizada? El proyecto formativo, yo he mencionado que en el instituto debe estar también la Secretaría de Formación Política del partido. No, pero existe, Carlos. Es que no digo que no exista, estoy consultando la rendición de cuentas de los organismos. Óigame, yo no pido, por ejemplo, a los diputados, que quede claro, la rendición de cuentas no es de su salario ni de sueldo. No. Ese no es. Es de su gestión como parlamentario, de su gestión como regidor, como alcalde. No, su pisto usted lo administra como usted le parezca mejor. Así que quede claro, no es de su salario ni de su sueldo. Es de su gestión. Si presentó tantas iniciativas, si no se los aprobaron, ese es otro pisto. Pero ya en la estructura política del partido, porque hablamos de esa separación, el secretario de organización, consulto y reitero, ¿tiene un registro de la militancia de Libre organizada en colectivos, en comandos? Lo mismo que el secretario del Poder Popular tiene la misión de difundir la doctrina del partido y cómo se desglosa un proceso revolucionario para poder impulsar un nuevo modelo. ¿Así, Gilberto? Sí, debería ser así. Digamos que, insisto, con que arrastramos mucho tradicionalismo en ese sentido, ¿verdad? Y que debemos superar esas prácticas para tener un partido más vigoroso y sobre todo más presente en las coyunturas que no son necesariamente electorales, por un lado. Por otro, la verdad es que, por ejemplo, hay muchos esfuerzos en el tema de concentrar las fuerzas de nuestro partido en la actualidad en una estrategia que a mi criterio, ¿verdad?, la dirige muy bien el presidente Zelaya, que es una estrategia del triunfo electoral. Gracias al presidente Zelaya, yo siempre lo recuerdo, primero él ganó sus elecciones, ¿no? Que eso es bien importante recordarlo. En 2005 el presidente Zelaya, con una campaña diseñada, ¿verdad?, apoyada por el Partido Liberal, por supuesto, ganó las elecciones de 2005. Pero nosotros, gracias a su estrategia, logramos consolidar el Frente Nacional y luego la fundación del Partido Libre en tiempo récord,
y luego en 18 meses que nuestra candidata Xiomara Castro Zelaya ganara las elecciones 2013. Eso gracias a la astucia, la capacidad política, la visión y el olfato principalmente del presidente Zelaya. Y por supuesto a todos los esfuerzos en aquel momento del Frente Nacional de Resistencia, que fue excepcional. Luego, el 2017... justo con esa visión estratégica ganamos nuevamente en una alianza con el ingeniero Salvador Narral, que no es despreciable pues lo que se logró con un candidato que era digamos bueno para ganar, pero malo para dirigir políticamente el proyecto de la alianza. Y para continuar avanzando en esa visión, en esa versión democrática de la lucha por el poder, el presidente Zelaya nunca quitó el renglón de la necesidad de nuestra presencia en instituciones que garanticen la transparencia del proceso electoral. De tal manera que en este momento, y eso es algo que a nosotros nos llena de mucha alegría, nosotros estamos formando parte del Registro Nacional de las Personas a través del compañero Oscar Rivera, que es un compañero de la lucha popular de toda la vida y que es muy diligente en sus funciones. También está Eduardo Enrique Reina en el Tribunal de Justicia Electoral y, por supuesto, nuestra gran compañera, ¿verdad?, dirigente de nuestro partido, Rixi Moncada, que es una abogada sumamente profesional, ¿verdad?, y con una trayectoria impecable, que está enfrente al Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo quiero que se mire claramente, ¿no?, tanto el papel de la bancada, que es el Partido Libertad y Refundación, como el papel de nuestros representantes en los tres organismos que garantizan la transparencia del proceso electoral, ha sido un énfasis que toma bastante tiempo pues dedicarse a ello y mantener ahí las correlaciones. Pedirle también a Libre que sea el movilizador de las masas, ya como quien dice, es invento mío o de otro sector, que creemos que la lucha popular, ¿verdad?, debe estar incorporada en la lucha de nuestro partido Libertad y Fundación. Pero también tiene razón el presidente Zelaya, que nosotros somos los que hemos estado, bien o mal, ¿verdad?, no siempre con la mejor convocatoria, por 10 años en las calles demandando la restauración del Estado de Derecho en nuestro país. Entonces, claro que tenemos problemas. Libre tiene una ventaja, diría yo, o no sé si podemos verlo también como algo negativo, y es el partido que pasa con una lupa permanente de todos los medios de comunicación, ¿verdad?, y que cada acción que hace o deja de hacer tiene un señalamiento diario, ¿verdad?, permanente, tanto por los medios que son enemigos nuestros, así como por los mismos militantes y miembros de nuestro partido. Y entonces eso nos ha permitido también conocernos más y ser bastante autocríticos, pero no necesariamente autocríticos de forma sana. Algunas veces nos pasamos destruyendo, ¿verdad?, a Libertad y Refundación, sin darnos cuenta pues que en realidad es el único instrumento político que tiene nuestro pueblo, y que no es un instrumento político despreciable, sino que ya pues con una trayectoria importante e histórica en nuestro país. Son 10 años de lucha, Gilberto, sin duda alguna que se han dado muchos logros importantes. Mire, si nosotros echamos un vistazo atrás, 20, 30 años atrás, era impensable que, como dice usted, se conjuntaran esos tres sectores, un sector tradicionalista, porque muchos venimos del Partido Liberal con vicios tradicionales que se dan a ese partido, sin posibilidades, Carlos, de tener participación, sin posibilidades de tener protagonismo, sino, como yo lo he dicho siempre, allá nos miraban como ganado. Vaya, tenga, aquí están los afiches, aquí están los stickers, y vaya a las calles a trabajar como un activista. O sea, había una división marcada en el activista y el líder político, y estaba muy lejano el líder, estaba bien arriba. Uno nace en este proyecto, en las calles con Libre, y uno siente que tiene participación, uno siente que es parte del proceso y que puede llegar incluso a tomar decisiones en el partido. En esos 10 años, esa cohesión que hay entre la izquierda, los grupos sociales y el Partido Liberal, creo que ha tenido sus frutos. Ahora, hay que realizar una auditoría y ya estamos en el momento de hacerla, Gilberto. Hace 10 años yo recuerdo aquellos círculos de trabajo, post-golpe le estoy hablando. Sí. Cuando nos sentábamos la juventud a generar propuestas, se sentaban los sectores sociales a generar propuestas, se sentaban los diversos grupos que organizaban y que aglutinaban nuestro gran partido, sin duda alguna. Y eso lo hacía sentir uno satisfecho, parte, y sabiendo que íbamos para un proyecto claro. Hoy yo no miro eso, Gilberto. ¿Qué pasa? Que se está hablando de errores que se han cometido. Está bien, en todo partido político, en todo proceso, se cometen errores. Usted en su hogar comete errores, en su negocio comete errores financieros. Y no es posible
que no tengamos errores tampoco. O sea, es claro, ¿eh? Como dice usted, no hay que destruirnos tampoco como partido. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo para corregir esos errores? ¿Dónde están esos círculos de trabajo que no los volví a ver después de que empezamos el proceso electoral? Como dice usted, ¿somos un partido meramente electorero que vamos a estar llamando a nuestra gente de cada cuatro años? Organizarse el próximo año para las elecciones. El próximo año. Siento yo que vuelve entonces al Partido Liberal. Como le digo, me vuelven a tratar como ganado. Venga, solo trabajemos para un triunfo electoral. Ajá, y el seguimiento a la base. El ánimo, tener a las personas. Mire, no es fácil estar en la llanura tanto tiempo. Sí. El ánimo de tener a las personas motivadas para un próximo proceso electoral es un trabajo que tiene que surgir y que se tiene que empezar a dar en este momento. Tocó un punto importante. Las mesas de trabajo están establecidas en el plataforma o programa de gobierno de Libre. Y yo consulto, son la rendición de cuentas, reitero, no es de su sueldo. ¿Cuántas iniciativas de ley han llevado los diputados y los regidores a las corporaciones municipales de esas asambleas con el pueblo o de esas reuniones con los sectores sociales que asume Libre? Tiene la representación para gobernar democrática, popular y de forma revolucionaria. Fíjese que el presidente Zelaya hoy decía, y en una plática que tuvimos recientemente, que el partido vivía, yo siento que gracias a la represión, yo no estoy seguro si podemos echarle toda la culpa a eso, ¿verdad? Él no lo dice, no lo dice él, lo estoy diciendo yo, pero él decía que había en Libre, de alguna manera, cierto estancamiento que había que superar, y es el que, al que se refieren ustedes, que volvemos a las prácticas tradicionales, al no echar para adelante, pues echamos por lo que ya conocemos, ¿verdad? Sí. O sea, no creamos nuevas prácticas, entonces repetimos las viejas. Yo lo decía, ahí hay algo de el tradicionalismo político que tenemos que superar, pero también naturalmente, y esto sí lo dice el presidente Zelaya, cuando los proyectos entran en ese nivel digamos, de no dar respuesta general a todas las demandas, empiezan a surgir iniciativas. Y a mí me parece que las diferentes candidaturas que están surgiendo dentro del Partido Libertario y Fundación, o los reagrupamientos que han habido, son justamente porque se están buscando otro tipo de respuesta. Algunos más en la línea tradicional, ¿verdad?, de buscar figuras y candidatos, que yo siento que eso no nos va a ayudar, ¿verdad? Uh-huh. Y otros ya más buscando el tema de cómo rescatamos el discurso del partido, digamos, original, y lo adaptamos a este tiempo. Porque pasaron 10 años, ¿verdad? Pasaron 10 años y las cosas se agravaron terriblemente en nuestro país. Nuestro país es ahora un infierno. Mi papá, que en paz descanse, que era muy, muy crítico de Libre, decía, yo no sé ustedes para qué quieren el gobierno. Si les va a quedar una bomba fiscal, un país endeudado, un país destruido. Claro, nosotros lo hacemos por pura voluntad, amor a la patria, ¿verdad? Devoción, porque creemos en nuestras capacidades y creemos en las capacidades del pueblo hondureño. Hay una convicción de sacarlo adelante. Sí, claro que sí. Pero la verdad, Carlos, es que si ahorita nos dieran el gobierno, Dios mío, Ramón, o sea, es que sería... Solo huelgas. Solo pleitos. No habría dinero para pagar empleados. Es muy difícil. Y los organismos financieros internacionales también tienen compromisos con los gobiernos de derecha. Así apoyaron a Macri, por ejemplo, en Argentina, que ahorita Argentina está hundida, sí. ¿Va? Así apoyaron a Juan Orlando, a pesar de que es un presidente que se vinculó desde antes de su primer mandato al crimen organizado, al narcotráfico, a todo lo que eso conlleva, ¿verdad? A los niveles de violencia y criminalidad que hay en el país. Y ellos lo apoyan, ellos lo acompañan, lo mismo hacen los norteamericanos, ¿verdad? Que son los mismos que defienden o quienes están tras bambalinas de los organismos financieros internacionales. Entonces, frente a ese enemigo, nosotros tenemos que replantearnos. O sea, no es así, no es ganando solamente elecciones, que ya lo demostramos, pues, no es solamente ganando elecciones que vamos a gobernar nuestro país. Yo creo que tenemos que tener una alianza muy amplia, lo planteó el presidente hace un par de años, cuando habló de la coalición de fuerzas políticas y sociales, y empujar por ahí, ¿verdad? De todas las fuerzas empresariales que se mencionan ahora mucho, porque son muy beligerantes, están protestando todos los días los empresarios del norte, cámaras de comercio, cámaras de industriales, sectores medios, sectores que nunca se vieron en las calles, como los médicos, por ejemplo, que o muy poco se vio, este año inundaron las calles con el proceso de la plataforma. Este año que viene, yo lo estoy mencionando a cada momento porque es algo que, además que a Carlos y a mí nos une, que es
es la lucha estudiantil, ¿verdad? Ahí nacimos. Sí. Este año por fin van a volver a haber elecciones en la universidad gracias a esa lucha extraordinaria que han dado los estudiantes durante estos últimos 5 o 6 años. Y tiene 17 años de no haber elecciones en la universidad, pues. Entonces, todos estos acumulados tienen que reorganizarse, replantearse, redirigirse, me parece, al gran objetivo que es el rescate de la democracia en nuestro país. Y a eso Libre, me parece que Libre debe jugar un papel fundamental en esta lucha. Les comento para cuando retornemos, porque vamos a hacer una brevísima pausa. Sí. Libre sacó menos diputados el 2017 que el 2013, menos alcaldías y menos regidores. Si no se replantea el impulso de los que están en la guayaba para impulsar los que no la tienen, se puede ganar la presidencia, pero cuando retornemos haremos esas reflexiones. Vamos para 26 diputados, dice usted entonces. Al regresar. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por Radio Globo. Los que están en la guayaba, que son diputados, alcaldes y regidores, y en particular los diputados, si no impulsan desde las bases, desde los cuadros existentes de la militancia de Libre, va a ir reduciéndose cada vez, porque hemos mencionado que se han arrastrado prácticas tradicionales en donde los diputados de Libre se comportan en política como los partidos tradicionales, compiten entre ellos, anda cada quien con su propia bandera y permanentemente cazando votos. Pero ¿quién lo va a sustituir o quién debe de apoyarlo? Sería, digo, la reflexión. Y aquí entramos en el análisis también, los escenarios en el 2020, a cómo ha sido el comportamiento en el 2019 para el pueblo hondureño, y en el cual, pues, Libre es la fuerza política, democrática, popular, que yo sí creo que debe ser el conductor del proceso que está atravesando el pueblo. Sin duda Libre va a ser el conductor. Mire, yo creo que hay una impresión equivocada. Es decir, sí teníamos 31 alcaldes, perdimos uno, son 30 los que tenemos a nivel nacional. Nosotros en realidad terminamos la bancada pasada con 30 diputados y esta bancada tiene 30. Perdimos 7, digamos, nominalmente, pero a nosotros nos afectó mucho eso de la Alianza Patriótica que llevaba el mismo nombre a la alianza, confundió mucho al electorado. Y también, y yo creo que ya que estamos aprovechando para ser autocríticos, creo que hay un exceso, no sé si se podría decir esa palabra, de concentración de fuerzas en el tema presidencial. Yo creo que debemos concentrar fuerzas también en el poder local, ¿verdad? Ahí tenemos dificultades con los liderazgos locales, ¿verdad? El tradicionalismo es fuerte, miren cuántos alcaldes saca el Partido Liberal todavía, el Partido Nacional. Y bueno, los caudillos de pueblo y el control que hay en el interior del país del tradicionalismo político es muy fuerte, y ahí Libre debería hacer mucho más esfuerzo, ¿verdad? Eso no se va a dar de manera natural, eso solo va a cambiar si nosotros tenemos una estrategia para que cambie. Nosotros necesitamos una fuerza de diputados. Yo creo que hay que plantearse llegar a los 50 diputados mínimos del Partido Libertad y Refundación, así mínimo a nivel nacional. Difícil hacer crecer ahora, esos Gilberto, números. Pero ¿quiénes son los que lo deben de plantear? Porque la dirección del partido. La dirección del partido, sí, pero también los diputados son parte ya de ese proceso. Mira, ya los diputados están en otra dinámica. Entonces decimos que ese tipo no está respondiendo. Pero fíjense que esta bancada. Sí, o sea, no. Bueno. No es lo ideal, digamos, pero yo digo que esta bancada, por ejemplo, fue mucho más disciplinada, ha sido mucho más disciplinada que la anterior. Esta vez no se nos vio vuelta a ningún diputado. ¿Todavía? Sí, todavía hasta no. Dos años. Bueno, yo pienso que no, la vez pasada no había pasado ni el primer día, ya se había dado vuelta el primero, ¿verdad? Y eso sí, fue no un realmente posesión, mal augurio. Y también otros que se vendieron después a los primeros cañonazos de pisto, ¿verdad? Pero fíjese que le voy a decir una cosa, porque yo siento que don Carlos también le está achacando toda la responsabilidad al diputado, Carlos. Mire, y Gilberto dijo un elemento importante, descuidamos la presidencia. Descuidamos los demás cargos de elección popular. La presidencia. Y nos enfocamos solo en la presidencia. Y hay que decirlo, nos hicieron fraude a nivel de también. Diputaciones terrible, porque metíamos. Don Carlos, 61 diputados no metía el Partido Nacional. Desde que apareció la culebra.
No, no son excusas. ¿Sabe qué? Son problemas de organización. Ahí está lo que estamos hablando. Correcto. Y de asco. No le echen la culpa a José Manuel Zelaya Rosales. No, el liderazgo. No. Correcto. Ah. Correcto. No, entonces, ¿cómo solventar también? ¿Cómo solventar? Y esa es una pregunta que yo le hago a Gilberto. Sí. Esos problemas de organización a nivel nacional, de no dejarme esa potada a Iguanaja. Aquí le voy a... El diputado que salió estaba interesado en él, pero no en el que le seguía a él. Correcto. Bueno, entiende que en ese congreso ocupa todo ese complemento. Y volvemos a lo mismo, a las prácticas tradicionalistas. A las prácticas tradicionales. Pero fíjese que yo tuve una plática... Espero no estar haciendo ninguna infidencia con la abogada Rixi Moncada, que tuvo a bien invitarme ahí al tribunal, al consejo, perdón, para conocer cuáles eran los mecanismos de la institución. Yo también quería conocer cuáles eran las propuestas de transformación, y yo le agradezco mucho esa par de horas que me dedicó, pues, para que yo me empapara del tema. Pero entre otras cosas, yo sí le comentaba algo, y como les digo, espero no estar cometiendo ninguna infidencia. A mí me parece que el tiempo de las corrientes o ya se agotó o ya se va a agotar, ¿verdad? Porque estaba bien cuando nosotros éramos Frente Nacional, que justamente un frente plantea diferentes sectores que se ponen en una misma línea al frente, y que estaban agrupados por afinidad o por diferentes familias, un poco las que hablamos, balas gremiales, las políticas, etcétera. Que habían 17 mesas en el Frente Nacional de Resistencia Popular que lo integraban. Pero ahora yo siento que todos somos Libertad y Refundación. Pues ahora la cuestión de las corrientes, si tenemos las mismas doctrinas, si tenemos los mismos estatutos y la misma declaración de principios, podría idearse. Yo sé que esto podría complicar mucho porque la ley electoral dice una cosa y porque la cultura política del país dice una cosa, pero nosotros podríamos idear formas en las que no necesariamente los tamices fueran las corrientes, ¿verdad? Deberían existir otras formas de selección y de propuesta de candidatos y candidatas que nos hicieran a nosotros utilizar algunos recursos del partido que no tienen, digamos, la capacidad voy a poner un ejemplo, pues. Por ejemplo, en el la primera elección teníamos a un Edras Amado López, que es el dueño de un medio de comunicación, compitiendo con personas que, o sea, no tenían ni la posibilidad de movilizarse por todo el departamento para hacer campaña, pues. Y eso plantea ya normas de participación distintas. Sin embargo, este partido, y eso me gusta decirlo, quiero decirlo, es el único que ha llevado dirigentes estudiantiles a ser diputados, que ha llevado dirigentes gremiales a ser diputados. Ahí está Casaña, ahí está Juan Barahona. Ha llevado, o sea, es el único partido donde se puede hacer eso. Prácticamente ningún otro partido se puede. Y eso se da porque, yo hago esta crítica, pues, de que las corrientes y la lógica de clases, ¿verdad?, no permite que la democracia se desarrolle como debería ser. Sin embargo, Libre ha marcado una transición a otras formas de participación política que es importante resaltar. No es lo que nosotros quisiéramos, insisto, no es lo ideal, pero se marca un camino que ahora mismo puede estar ese camino estancado, que ahora mismo pueden estar prevaleciendo las formas tradicionales del accionar político. Yo creo que, bueno, podemos decirlo, hay que mejorar. Hay que introducir más mecanismos de crítica al partido, hay que introducir más mecanismos de participación y de observación de la línea política. Lo que plantea Carlos Paz me parece correcto. Debe haber un mecanismo de evaluar mejor el trabajo de nuestros funcionarios, ¿verdad? Por ejemplo, no tenemos una información fresca, directa, que nos haga llegar. Hay mucha propaganda, digamos, pero creo que la militancia podríamos tener acceso a otra información que nos permitiera hacer una mejor evaluación y, por lo tanto, superar o mejorar la dinámica de nuestro partido. Pero, como también decíamos, no es de crucificarnos, pues, sino de encontrar una solución que yo creo que sí hay una voluntad de cambiar y mejorar siempre en Libre. Desde la coordinación general, presidente Zelaya, al interno de Libre, es de los más críticos de Libre. Cuando uno habla con él... Bueno, pareciera, ¿verdad? O sea, es mordaz, ¿verdad? Es directo. Y obviamente cuando uno está fuera del partido, pues intenta ponderar la mayor de las cosas positivas de Libre. Para el caso, si hablamos, Carlos, de la estructura política... Me gustaría también que vayamos abriendo llamadas telefónicas porque el público... No, claro, el usted público que piensa, usted que nos escucha. Quiere opinar sin duda alguna de este tema importante. 22-21-68-00-05. El secretario del Poder Popular debe de tener un comando o un colectivo por departamento, porque hay un coordinador popular en cada departamento y cada municipio tiene un coordinador del Poder Popular. No estamos hablando de grandes masas, sino de organizar la estructura de la nacional, departamental, municipal.
con solo esa cantidad de personas que... Cambiamos el país, sin necesidad de elecciones, además. O sea, es que esa es la visión, sí, sí, esa visión. Oye, es la que debería prevalecer. Solo con esa conducción usted avance, sí, en el proceso de transformación. Don Carlos, hay estructuras municipales y departamentales que nunca se han reunido. Nos fuimos a un proceso interno. Recuerde usted que con muchas falencias también. Pero hay que mencionar. Es que el nacional... y que vamos a hablarlo con nombre y apellido, es Carlos Eduardo Reina, el secretario del Poder Popular. No puede dirigir a sus mandos intermedios colectivos solo desde el medio de comunicación. Claro. Hay que ir a buscarlo. Sí, son secretarías... voy a decir algo y voy a plantear también la crítica y la solución, ¿verdad? Uh-huh. Son secretarías que no tienen presupuesto. Lo digo porque yo fui secretario de Ciencia y Tecnología en la primera campaña. La primera directiva nacional de Libre no había presupuesto. Nosotros hicimos, sin embargo, más de 40 reuniones como secretaría. Logramos aglutinar un destacamento importante de personas, muchas que venían de las áreas técnicas. También hicimos visitas a muchos colectivos a nivel del departamento, más de 15 visitas, ¿verdad? Y eso lo hicimos con esfuerzos propios, lo que demuestra que si organizas una secretaría aún sin presupuesto, se pueden lograr cosas importantes. Entonces, esa es una de las excusas que se ponen. Lo otro, y lo digo como la crítica y la solución, es que es una barbaridad que en Libre, los que somos militantes, no tengamos una especie de régimen de cotizaciones, que eso puede ser 20 lempiras al mes, que eso puede ser... o sea, eso no es la cantidad, no, pero es la disciplina y la mística. Silberto, ¿sí? Ahí lo establecen los estatutos, que es un 5% el que tiene que aportar, los que tienen salario, pero un cargo de elección popular. Un cargo de elección popular. Sí, escuchemos al oyente. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Quisiera opinar algo sobre el particular. Dele, sí, adelante. Mire, donde realmente han dado mal el partido y anda mal es en la parte organizativa. Sí. Mire, hay un coordinador municipal y un coordinador departamental. Pregúntele a un coordinador municipal cuántos colectivos hay en su municipio, no le va a decir eso. Así es. Pregúntele que cuántos colectivos ha organizado, tampoco. Ni en el casco municipal, ni en las aldeas, ni en los caserillos. Pregúntele, digamos, al departamental, peor. Y aparte de eso, los pocos que hay, no los visitan. No los visitan ni los reorganizan. Entonces, lo correcto es cómo se ha hecho precisamente, organizar en cada municipio los colectivos, las aldeas y caseríos. Recuerden ustedes que hace mucho tiempo, por ejemplo, el Partido Liberal tenía su consejo central ejecutivo, sus consejos departamentales, sus consejos locales o los municipales y los subconsejos liberales, que eran los que respetaban al partido en las aldeas y caserillos. Sin embargo, yo entiendo que cuando se tienen los medios es un poco, ¿cómo se llama?, problemático. Claro, gracias. Yo siento que cuando hay compromiso con el partido, cualquier sacrificio se puede hacer. Así es, amigo. Muchas gracias por su llamada. Quiero darle la razón al amigo que llamó y decirle que yo hablé de la cotización porque en El Salvador, en el FMLN, cada militante da $2 al mes. Eso es como 50 lempiras, más o menos. Al mes al partido. Entonces, al año son $24, son como 600 lempiras, una cosa así, que yo estoy seguro que muchos militantes podríamos dar para que se hicieran este trabajo organizativo y formativo dentro de Libre. Hace falta mucha planificación, ejecución y seguimiento, ¿verdad? O sea, hacen falta planes, hacen falta tecnificar al partido en ese sentido. Y por eso vuelvo al tema de las corrientes, ¿verdad? Porque cuando preguntamos por qué no se dan estas cosas, también vemos que se juegan los intereses de las corrientes y no se juegan los intereses del partido. De tal manera que hay gente que es más militante, pues, de la lógica de corrientes que de la lógica de partido. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece que debe haber un momento como para evaluarlo. Tal vez en la próxima Asamblea General de Libre nosotros podamos proponer algún tipo de reforma o algún tipo de mecanismo, pues, al interno de Libre que pueda garantizarnos esa vida orgánica que necesitamos. A nivel de la militancia ha alcanzado un gran grave conciencia. Sí. Pero está en etapa crítica. No logra dar ese salto en los 10 años al proceso organizativo. Sí. Y tiene que llegar al proceso organizativo.
para poder dar el otro salto a la conciencia revolucionaria. De acuerdo, Carlos. Si vamos así de cada 10 años o cada 20 años, cuando llegue a la conciencia revolucionaria, hemos llegado a 60 años. De hecho, deberíamos, ahora que lo menciona en esa forma tan ordenada que es la que viene del manual de teoría de la organización de Clodomir Santos de Moray, ¿verdad? Que habla de los tres niveles sí, de conciencia. Solo quiero puntualizar esto. Es el tema de la conciencia ingenua, la conciencia de salir de la conciencia ingenua, llegar a la conciencia crítica y luego a la conciencia organizativa y, como plantea Carlos, después la conciencia revolucionaria, ¿no? Y creo que se han hecho muchos esfuerzos por llegar a la conciencia crítica. Mm. Ahí tenemos medios de comunicación que se dedican a eso. Las redes sociales juegan un gran papel en ese sentido. Pero necesitamos destacar y casi premiar a aquel militante libre que organice colectivos, que movilice personas, que tenga listados, que sea capaz de desarrollar estructuras, que es lo que en realidad nos va a hacer fuerte. Perfecto. Le escuchamos, buenas tardes. Sí, llamada telefónica, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Le escuchamos. Sí, eso que... Yo comparto con lo que dice el señor que me antecedió, porque aquí en barrios y colonias de San Pedro los coordinadores solo se asoman cuando ya se acercan las elecciones. Así es, y eso no puede ahorita pasar. Ahorita nadie se ha asomado en todo este tiempo. Y eso no puede pasar en un partido que es alternativa del país. Estamos de acuerdo. Claro. No, si esto sí. Lo he escuchado, que dicen, el otro año se moviliza libre para organizarse. Sí. Se está organizando para ganar las elecciones. Y si gana el Poder Ejecutivo, bueno, va a ganar el Poder Ejecutivo. Y el Poder Legislativo no ve los resultados. Pero además hay otro error ahí, Carlos, y yo creo que el pueblo debe saberlo. Miren, el gobierno de los países o los estados eran bien grandes, hace 40 años eran bien grandotes. Pero los estados, por la lógica neoliberal, se fueron reduciendo, privatizaron sus empresas. Bueno, si ahora hasta las finanzas públicas están privatizadas, el gobierno opera a través de fideicomisos. Ni siquiera él ejecuta sus propios presupuestos, sino que lo hace a través de la banca privada. A ese nivel de privatización estamos llegando. Entonces, cuando llegamos al gobierno, lo que llegamos es a un pedacito del poder. ¿Verdad? Todo el poder está repartido entre el crimen organizado, el narcotráfico, la oligarquía, la banca. Es decir... Hay que entender que cuando lleguemos al gobierno no vamos a tener todas las capacidades para cambiar el país. Y solo lo vamos a poder hacer si tenemos un partido organizado y un movimiento popular beligerante. Llamada telefónica tenemos, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Paz. Sí. Dígame, ¿no? Tú sabes, Carlos Paz, que yo he sido luchador de la calle. Pero no ando luchando en la calle para buscar un puesto en el Estado. Yo ando por luchar en nuestro país para que nuestras condiciones cambien de vida. Pero que me diga de los diputados que han entrado libres, ¿cuántas colonias han visitado aquí en la capital de los colectivos? Feliz tarde. No, es que, mire, al diputado le da miedo, no crea, ya están en una posición de esas. No salir a escuchar al departamento, a los municipios de la aldea, las quejas que tiene en este momento la base. No. Yo quiero verlos cuando empiece la campaña política. ¿Y cómo van cuando la campaña? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Se le cortó. Bueno, para ir finalizando, Gilberto, no sobre... No que tenga miedo. Sí, yo quisiera... Pero eso es lo que pasa, solo no, en no campaña hay, van, don Carlos. No porque... hay miedo, si tiene para moverse, que es lo que la gente necesita. Más bien los que a veces acompañamos nos la ganamos, porque cuando... Sí, ha habido gente que me ha regañado porque uno anda acompañando jodido ahí. No, es difícil. Las candidaturas, si no va Xiomara, si Xiomara declina, ¿qué va a pasar? Yo miro dos candidatos fuertes, ¿verdad? Hay uno que no se ha lanzado aún... que me parece que podría aglutinar bastante a todos los sectores del Partido Libertario y Fundación, que es Carlos Eduardo Reyna, ¿verdad? Hay mucho rumor en torno a esa posibilidad. Yo miro que, bueno, creo que Jorge Calix está retirado ante la salida de Xiomara. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, opino nada más. La otra candidatura es la de Will Méndez, que justamente yo creo que ahí en la candidatura de Will Méndez se han superado algunas... o sea, que su ejercicio es crítico, pues. Uh-huh. En lugar de liderazgos cerrados, por ejemplo, por departamento han creado equipos de trabajo. Eso es bien importante emularlo, incluso imitarlo. Me parece que marca otra forma de trabajo político. Se ha movido por todo el país, es una buena figura, contribuye a la democratización de nuestro Partido Libertario y Fundación. Escuché, no estoy seguro de lo que voy a decir tampoco, pero escuché que en la última reunión en cena navideña que hizo el MRP, Russell Tomé se va a lanzar como candidato a diputado. Ojalá vuelva al Congreso, fue nuestro mejor diputado en la primera elección, un tipo sumamente disciplinado, excepcional, ¿no? Y no sé si Nelson Águila se va a volver a lanzar de candidato a la presidencia de la República, es posible. Buenas tardes y cerramos. Carlos. Sí.
da ganas de reírte cómo defienden lo indefendible. ¿Y por qué en campaña caminan engañando a la gente? Y ya cuando están por el Danilo entrar. ¿Ah? No, me río, de una cosa. Vos me conoces muy bien que yo soy un taxista, que me gano la vida en toda la capital y donde quiera me meto, y me meto desarmado, sin una corta uña. Y ustedes que caminan con guardaespaldas, ¿ah? No, yo no soy, yo no soy funcionario, nunca he trabajado para el gobierno de Honduras, ojalá nunca tuviera que trabajar también para el gobierno de Honduras, toda mi práctica es privada y todo lo que yo gano lo dedico a la lucha, si no vieran los pleitos que tengo en la casa por eso. Muchas gracias, Noé. No, pero antes de pedirme la nota luctuosa, es que falleció una compañera. Yo estoy muy dolido y yo sé que las personas que ya se enteraron también, que es una joven del Partido Libertad y Refundación, Fanny Giselle Guevara, tuvo un accidente en una motocicleta, creo que me dijeron, eso fue lo que nos informaron, falleció hoy en la madrugada. Y es penoso porque era una joven muy beligerante, presente en las calles. Ahí aparecen las fotos de su participación en las movilizaciones. Está de luto nuestro partido. Hoy por la tarde la familia estaba recogiendo sus restos humanos en la morgue judicial. Van a entregarla sus restos ahora por la tarde y luego la van a velar en su casa de habitación. Ahí está la imagen, los que están viendo por Facebook Live la transmisión. Muy conocida Fanny, muy beligerante, muy luchadora, una mujer de mucho aplomo y bueno, muy apesarados porque es una joven mujer dirigente, lideresa que se nos va. Yo quiero darle mis más sentidos pésame a sus familiares y sus amigos y vamos a tratar de poder acompañarlos en su funeral. Igualmente nos sumamos a esas muestras de condolencia por parte también del equipo del Cuarto Poder a los familiares de Fanny Guevara. Nos vamos, Carlos. Sí, les debo otra entrega de los fondos departamentales 2006-2010 que el Partido Nacional y los que están en contra de la MASI están muy, muy interesados en que se audite. Pero no solo tenemos los fondos departamentales, también tenemos los miles de millones de subsidios que recibieron los diputados 2006-2010 para sus municipios. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.